Fíjate que a mí me sabe mal, porque yo, aun conociendo la figura de Mayra, claro, yo es que el 1-2-3 es que no lo controlo. Entonces, claro, sí. Yo estabais hablando las dos y decías, es que esto es cosa del 1-2-3, pero yo es que no lo controlo. Pobrecita. No lo controlo, estaba así, digo... Yo os tengo que dar las gracias a ti y a todo el equipo, porque estos momentos con Mayra Gómezquén, para mí, yo sé que formarán parte de... Voy a llorar. No, jolín, no, no, porque vas a llorar tú, voy a llorar yo, vamos a llorar las dos y va a ser terrible esto. Es que no os imagináis cómo yo he admirado toda mi vida a esta mujer. Tenerla al lado hablándome, yo estoy haciendo como que es normal, pero estoy flipando. Y aparte... De verdad lo digo, ¿eh? O sea, para mí lo fuerte es la figura que es ella dentro del entretenimiento, lo que sí. Ella significó dentro de, sí. De un sector que estaba todo masculinizado, de repente, pum, llega ella sí. Y lo hace como lo hizo yo, de verdad, y... que toda mi admiración a esta persona. Sí, es absolutamente admirable, Mayra, pero, es entrañable. No te relajes, Paula. No, no, cuéntame, o sea, que no va a pasar. Fíjate, más. O sea, el mal rollo de repente, Mayra Gómez, que un aplauso. No te relajes, Paula. No, no, al contrario, genial. Porque llega ahora el momento del periodismo serio. Esto, yo no soy... Pero yo sí. Venga. En realidad no. Pero es el test de la verdad. Voy a hacerte una serie de preguntas. Sí, me pongo filtros en Instagram, sí. Fíjate que no te he preguntado nada, pero tú ya has dicho, sí, me pongo filtros en Instagram. No, yo te he pedido hacer una serie de preguntas y tú solo tienes que contestar sí o no. Vale. Y nuestro polígrafo, que tenemos conectado en el programa, ¿sí? Nos dirá si has contestado o no. ¿De verdad, o has sido falso? ¿Vale? Venga. Vamos allá. Primera pregunta. ¿Alguna vez le has metido fichas a otro famoso por Instagram? ¿Vale? ¿Vale? Muy lícito, ¿eh? Un poquito, un sí. Un poquito, pero... No tuve respuesta. No. ¿No? Oh, te iba a decir, ¿se recogió no, la siembra? No se recogió. No. Un saludo. Un saludo. ¿Sabes? ¿Qué sabes que veo tus stories? Tú ya sabes que soy yo. Es como un recadito. Tú ya sabes que soy. ¿Y tú? Al... ¿Y tú? Yo, sí, claro, por supuesto. ¿Cómo que no? O sea, sí, hombre, Instagram o fueguitos. ¿Eh? Tú envías fueguitos. Fueguitos. Yo envío fueguitos, gatos, haciendo... ¿Gatos? Sí, porque así entras de forma simpática. Pero... No es tan violento. Pero, ¿cómo se nota que eres joven y tienes tiempo? Claro, yo envío gatos. Digo, mira qué gracioso. Bueno, sí. ¿Cuánto sería? Periodismo serio. Sí, vamos a hacer. ¿Y al revés? ¿Te han tirado la caña a ti por Instagram, algún famoso? Y algún desconocido también. Me gusta él. Traque atrás. Vale. Seguimos, Paula. Sí. ¿Alguna vez te has arrepentido? ¿De presentar alguno de los formatos en los que has estado? No, no, no. La verdad es que no. ¿No? No, he presentado fracasos gordos. Me ha gustado porque el no ha sido como para autoconvencer. Decir, no estuvo tan mal. Paula. Duraste no. Un capítulo solo, pero no estuvo tan mal. No, no, que me arrepienta, no. Pero realmente cuando no. Había una cancelación decías, esto no lo tenía que haber cogido. Ay, no, eso no, no lo tenía que haber cogido, no, pero qué pena que no han sabido ver el talento que esconde este formato. El talento sí. Que había aquí detrás. Aquí en este formato. Vale. Sí. ¿Alguna vez tuviste algún lío con un compañero de trabajo? Estas preguntas no son... A ver, es un test de la verdad, tampoco... Pues claro. ¿Tú no? ¿Tú no? No. Mientras, ¿tú no? ¿Mientras? No. No. ¿Durante? No. Durante no. Tiene que ser compañero en el sitio. En el momento, claro. O sea, no. Un compañero de trabajo. Pero no, pero... Claro, un compañero en el momento del formato. Pero puede formato. Ser un compañero, no tiene por qué ser un famoso. Pero porque eran de lo comía todos los... No, que porque tenía... hay cámaras. Es que de repente has hecho como... Digo, porque eran de lo comía. En un formato hay cámaras, hay bailarines, hay gente que lleva los cables, hay microfonistas. Claro, pero mientras eras compañera en el formato, ¿has mantenido o ya cuando se ha terminado el formato has dicho, ahora sí? Sí, no, he tenido. Has tenido mientras. O sea, yo, por ejemplo, me he enamorado de un cámara, de mi cámara. ¡Oh! Es tremendo enamorarte de tu cámara, ¿eh? Porque te pasas todo el rato haciendo así. Yo lo tengo súper bien porque al mío lo odio. No, cerda, un beso, pobrecito oye, mío. No, si lo quiero que mucho. Es amigo, es colega mío. Seguimos. Sí, vale. Es colega mío, le meto muchísima caña, pero nada, que lo quiero mucho. Vale, seguimos con otra pregunta. Venga. Si te pagasen una cantidad importante de dinero... A ver si no lo han hecho ya. A ver. ¿Participarías en Supervivientes? No. Ni por todo el oro del mundo. ¿Te lo han propuesto? No. Vale. Pero no lo haría, la verdad. No, es muy duro. No lo haría. Aparte de que no quiero concursar. Es muy duro el formato. Que soy presentatriz y yo no quiero concursar. Yo no quiero estar en el concurso pasando ahí hambre. Yo no quiero estar ahí. Vale, seguimos. Si lo quieres, la demanda. Uf, esta ahí va. Esta es buena. Adiós. ¿Alguna vez has compartido cama
¿Con más de una persona? Claro, mogollón. Mira, en el avión, por ejemplo, tú te acuestas en el avión y vas con todo el mundo a dormir. ¿Sí o no? Eso también es verdad. Me ha gustado que yo he tirado... Vale. Con amigas, muchas también, también muchas. No lo tires por ahí porque te van a sacar el titular. He compartido la cama con muchas amigas. He compartido la cama con muchas amigas. Ponlo en mayúscula. Ya está, ya lo tenemos ahí. Vale, la última pregunta. ¿Has presentado alguna vez las campanadas un poco piripi? No. ¿Qué? ¿Qué? Juro que no, pero... ¿Te la voy a volver a hacer la pregunta? Sí, es que no bebo alcohol, maja. ¿Ah, no? No bebo alcohol, no me sienta bien, entonces no me puedo poner piripi. Un día sí que me tomé un Pharmaton Complex antes de ir y me dio una taquicardia. Estaba presentando las campanadas y las rodillas se oían, de verdad. De ¿con un Pharmaton Complex? Imagínate cómo para beber alcohol, no puedo. No te quiero yo ver a ti con un Red Bull o con algo así, sí, porque sí, si no, de verdad... Sí, se me ve atacada, no puedo. Vale, pues me tienen que decir desde... Tenemos una persona en una sala, que está con el polígrafo, que nos está diciendo. Y sí, has pasado el test de la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Era un test asesino, pero por la luz. No, está todo bien. Y Pablo, te has presentado mogollón de concursos musicales, de mayor éxito, Fama a Bailar, que se estrenó en 2008 y estuviste en todas las ediciones siguientes. ¿Qué era lo que más te gustaba del formato? Sí, te lo he tirado así como muy políticamente correcto, pero es así. ¡Oh, wow! ¿Qué era lo que más me gustaba del formato? ¡Joder, el resultado final! Porque se pegaban unas palizas ensayando, que era una gozada llegar y ver el caramelito hecho. Y de repente... De fama, de wow, ¿qué es lo que han hecho? Sí, llegabas allí y era todo unas puestas en escena, los chavales se lo curraban un montón. Bueno, eso y la cantidad de artistas que recibimos. Vino Lady Gaga. Vino Lady Gaga, Tom Jones, Selena Gómez. Es que fue un programón de esos que dices, ¿really? ¿Qué está pasando?